Hi everyone. Good night. Good evening. How are you today? You're doing fine. Excellent. Let me just close the window here and we're going to start. Okay, let me call the attendance. Vamos a pasar asistencia. Segundito. Okay. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Edwin Ernesto. Elmer Alexander Recino Serrano. I'm here. Excellent. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Present. Thank you. Gabriela Abigail Alemán Romero. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lizette Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. Okay. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. Thank you so much, Stephanie. Right. We missed you yesterday, Stephanie. William Alexander Paniagua Menjivar. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. And Yanira Guadalupe Teche. Okay, so everyone, thank you so much for being here in the class. I will really appreciate it. Right, today, we are going to start working, right? With the different activities that we have. Just give me one second. Right here.
Yesterday we worked, or we were working with the simple present, right? Simple present tense. Do you think it was difficult or easy? What do you think about the simple present? Was it difficult? Was it easy? It depends. It depends. Depends on what? How do you say conocimiento? Knowledge? Knowledge. It depends on knowledge. It depends on the knowledge. Okay, yeah, it depends on the knowledge, right? It depends on the knowledge, right? Actually, you have good knowledge, guys, about the simple present so far, right? And well, today we are going to continue working with the book, right? And with some other exercises I have brought for you, right? Let me go ahead and share here. Edwin Ernesto Luna, it's present. Okay, déjeme ver acá. Okay, so we are going to work with a simple present. Like she said, it depends, right? It depends on how we are going to use it. But first, yesterday I gave you 5 uses of the simple present, right? I added the simple uso del present simple. I gave you 5 uses of the simple present, right? Tell me 1 use of the simple present, Gabriela Abigail Alemán Romero. When are you going to use it? Cuando en español se lo digo. If you can in English, read your notes. You can read your notes. Ustedes pueden leer sus notas. Right? Recuérdense que estamos aprendiendo. We are learning. Right? Aquí no se tienen que saber todo de memoria. Don't worry. For daily routines. For daily routines, that's one. Ese es un uso, perfecto. Solo uno le pedí. For daily routines, very good. Daily routines. Can you tell me 1 daily routine, Elmer Alexander? Give me an example. Ahorita todos les voy a preguntar, no sé quién. Son 5 usos, 5 ejemplos que necesito. Okay. Tell me 1 example for a daily routine. Elmer Alexander Recino Serrano. No examples? Oh, you have it there. Okay, good. He doesn't rooms today. He doesn't rooms today. He doesn't run today. That sounds like another use. What are the daily routines? ¿Qué son las rutinas diarias? Lo que hacemos todos los días. Right? La pattern that we follow every day. Todos los procesos que seguimos todos los días. Right? Esa es una rutina. Todos tenemos una rutina acá. Right? Sea aburrida, sea entretenida, it's a routine. Right? Tenemos una rutina en el lugar, tenemos una rutina en el trabajo, tenemos otra rutina para salir, etc. Right? Don't worry, Elmer. José Antonio me acaba de decir que le va a ayudar con un ejemplo de daily routine. Vamos, José Antonio. Ya me debe 2 ejemplos, Elmer. I do it my exercise and at 6 p.m. Okay, repeat. I am doing
my exercise and then 6 p.m. At 6 p.m. Okay, perfect. But you're using present progressive. ¿Su oración está bien? Okay, yo no le digo que no. Present present progressive, porque me dijo, I am doing. Y hasta ahí no hemos llegado. Okay, si lo quiero decir con una rutina, I do exercise at 6 a.m., at 7 a.m., I do. Okay. Subject verb complement. I do exercise at 6 a.m. Right? That's a routine. Right? Escríbanlo, recuérdense. Si llevo el verbo con ing, está malo. Así simple y sencillo. Si utilizo el verbo to be más otro verbo, está malo también. Okay. Y yo lo voy a decir cuando esté malo. Ahí sí lo siento mucho. Así que los que somos muy sensibles, no nos pongamos sensibles. Porque si está malo, le voy a decir que está malo. Okay. Para que después no vayan a sufrir penas allá en los Estados Unidos hablando. Right? It's better like that. Now, give me another use. Ya Gabriela, Elmer y José Antonio nos dieron el primero. Cristian, another use. You gave me already one that is daily routines, right? Daily routines. Routines. What's another one? I wake up at... No, no me digo un ejemplo. Dígame un uso. ¿Cuándo lo va a usar el simple present? Ah. I mentioned 5 uses yesterday. Right? ¿Se recuerdan que mencioné 5 usos? Sí, no se recuerdan que mencioné 5 usos. ¡Ah! Ya me afligieron. Repeat action. Repeated action. Very good. A repeated action. Repeated action. Okay. For a repeated action. Give me an example, Jennifer Lissette. I have breakfast in the Tuesday and the first day. A ver. Yo preparo desayuno martes y jueves. For school. Ok, again. Bye. Usted prepara desayuno, dice. Uh-huh. Okay. No. Dije, creo que dije martes y viernes para la escuela. Ok. Repita de nuevo, ya me confundí. I had breakfast. The Tuesday, Friday of school. Ok, pero ¿qué me dice? Estoy improvisando. No, está bien. Aquí que no se preocupe, right? I have breakfast on Tuesday and Friday. Friday. Uh-huh. Ok, on Tuesday and Friday. Okay. Ese sí puede ser una repeated action. Quiere decir que solo esos 2 días desayunan. Okay. Solo esos días prepara el desayuno para la escuela. Ah, prepara. Entonces, para preparar, cuando decimos I have, es que yo me lo como el desayuno. Ah. Okay. I have, uf, yo me lo como. Sería I make. Exactly. I make breakfast. Right. On Tuesday and Friday for school. Cool. Mm-hmm. Very good. Ahí sí, miren. Miren, el verbo hace un gran relajo, right? Entonces, los verbos son muy importantes. Right. Have, cuando voy a utilizar para comer,
que yo digo I eat pupusas, for example, I eat pupusas, I drink coffee, esos dos verbos los puedo reemplazar por el verbo have. Puedo decir, I have pupusas every Sunday. I eat pupusas every Sunday. I drink coffee every day. I have coffee every day. Right? Lo mismo vamos a decir acá. Right? Entonces, right. Ese verbo lo podemos reemplazar por esos dos. Very good. ¿Cuál es otro uso que tenemos, Jennifer Arriola? What is another use? We have daily routines, repeated actions. What's another one? Activity in the futures. Activities in the future. Very good. Activities in the future. Miss Brito, give me an example for activities in the future. Bus at 4 every day. Okay, I take the bus. I take the bus at 4 every day. Every day, okay. That's a repeated action. Si se dice que usted toma el bus todos los días a las 4, es una repeated action. Ahora, ¿en qué momentos íbamos a decir que íbamos a usar el futuro? Cuando algo ya estaba scheduled. Estaba ya en su agendita. Right? For example, yo tengo un examen, pues quieren saber si sé inglés, imagino. Okay. I have an English exam next Friday. Ahí les digo, si lo paso, les sigo dando clases. Si no, no. I have an English exam next Friday. I have. ¿Por qué? Ya lo tengo programado. Ya está en la agenda aquí. I have an English exam next Friday. Right. ¿Qué podemos decir de cosas del futuro? Edwin Luna. Future. Everyone, think about the future. Connect to the future. Tomorrow we will drink coffee. Tomorrow? I will drink coffee. Perfecto. Pero no estamos usando will. Estamos usando el simple present. La solución está muy bien. Pero estamos usando will. Ajá. Mr. Paniagua. What could be an example, Mr. Paniagua? I read the newspaper tomorrow in the morning. Okay. I read the newspaper tomorrow. ¿Es algo que tiene agendado? No. Ok, no, ¿verdad? No, ahí sí podríamos utilizar el will que se está inventando Mr. Luna ahorita. Right? I will read the newspaper tomorrow. ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Right? Es una posibilidad que yo lea. ¿Qué tal si me dan ganas de irme a desayunar o me duermo o me pongo a ver Facebook todo el día? Right? It's totally different. Ahora, cuando es in the future, siempre deben pensar que esa actividad ya alguien la puso en un calendario. Con hora y fecha y todo. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros tenemos sábado en la noche, tenemos clase de 8 a 10. Right? ¿Cómo podemos decir eso en simple present? She has an appointment tomorrow.
Yes, Guadalupe, very good. She has an appointment tomorrow. ¿Por qué? Tiene una cita. Appointment with double P. Appointment. ¿Cómo podemos decir que tenemos clase el sábado a las 8? No me usen going to, no me usen will, usen simple present. We have exam the English class. They are on Saturday. Okay, we have the exam on English class on Saturday. Very good, right? Ya está programado, right? Tenemos el examen de inglés el sábado. Okay, muy bien. Now. We have repeated actions. ¿Cuál es otro de los usos, Ramón Antonio? Permítame. Lo permito. I think that are true in the present. True. Okay. Things that are true in the present. What is an example to true? Are true in the present. What is an example of that, Rosa Wendy Portillo? Things that are true in the present. Repeat, please. Things that are true in the present. Ese es el uso. Deme un ejemplo. You drink too much coffee? Yes, I do. Sí, ¿es cierto? Very good. You drink too much coffee, Silvia. Yes. Right? Things that are true in the present. Cosas que son ciertas en el presente. Aquí, hay muchas veces que las personas utilizan el simple present con el verbo to be. ¿Ok? Recuérdense, hay dos simple present. El simple present es uno y se divide en dos ramas. Simple present con el verbo to be. Y simple present con otro verbo de acción. Okay, verbo de acción y de no acción a veces. Okay. Por ejemplo, algo que puede decir, things that are true in the present. I am a teacher. Right? I am an English teacher. No se confunda eso con las acciones que están pasando en este momento. Por ejemplo, podemos decir, ah, José Antonio is making a phone call. That's different. Eso es diferente. Okay. Veamos la última, Mr. Lino. Mr. Lino. Yes, let me check in. Things that are always true. Facts. Okay. We're going to leave it like that, right? Facts. Example of facts. Things that they have a backup, that they have evidence, scientific evidence. Catherine Johara, give us an example. Acabo de venir. Acabo de entrar. Pero ese es de la clase de ayer, no se preocupe. Ayer estuvo. ¿Rutinas en presente? No. Facts, el último. Siga pensando. I get dressed in the morning. What? I get dressed in the morning. I get dressed in the morning. That's a routine. Yeah. I get dressed in the morning. Esa es una rutina. Gabriela Abigail. ¿Qué es facts? Algo verídico, algo cierto. Ajá. But give us an example.
Un ejemplo. You teach English. Okay, you teach English. Este sería del anterior. Things that are true in the present. Okay. You teach English. Right. En este, la diferencia entre este y el que acaba de decir Gabriela, right, es que en este es más científico. Okay. Hay cosas que ya se probaron. Entonces ya no van a cambiar nunca jamás en la vida. Ahorita puedes decir, I teach English. Pero ya me, ay no, ya no, estos niños ya me aburrieron, ya no le puedo dar clase. Right? Me voy a hacer vendedora de Starbucks. Right? Entonces, then I will not be a teacher anymore. Right? Pues eso puede ser cambiante. En cambio, esta parte donde dice facts son cosas que no cambian porque tienen evidencia científica. Right? Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplito? Esa es la única diferencia. Prácticamente. Entre las things that are true y los facts, esa es la única diferencia. Su ejemplo estaba bien, Gabriela, para el número 4. ¿Ok? For example, you sleep. A veces, fíjese, a veces no. We all sleep 5 hours a day. Teacher. ¿Sí? One example, un ejemplo puede ser the sky are full star. Okay, the sky is full of stars. Is full of stars. Very good. Thank you, Gabriela. The sky is full of stars. El cielo está lleno de estrellas. Very good. En el caso de Catherine Yohara, podemos decir all humans need to sleep. Todos los humanos necesitan dormir. Ese sería un fact, right? All humans need to sleep. The sky is full of stars. Very good examples. Ahora que ya recordamos el simple present, right? We are going to make some examples, right? With that. Vamos a hacer algunos ejemplos. Con el simple present. Okay. Now, let me put it here. I'm going to show you my PowerPoint. And we're going to do very easy examples. Okay. We're going to make it individually. Vamos a hacerlo de forma individual. Los ejemplos que vamos a hacer ahorita. Después vamos a hacer otros. Okay. Simple present. Underline the correct variant, okay? The correct answer. It says, Tom tidies his room every Saturday. Aquí vamos a tener palabras nuevas. Of course, estamos en principiante 1, todo nos va a parecer nuevo, okay? ¿Qué vamos a tener? Nuestro diccionario a la par para ir trabajando. Okay? Nuestro diccionario a la par. Les mandé diccionario la vez pasada, no, ¿verdad? Give me a moment. I'm going to send you a dictionary. Give me a moment. And here. I'm going to send you two different tools, dos herramientas que pueden utilizar para buscar el significado de palabras, okay? La primera es un diccionario. Se lo estoy enviando en estos momentos. ¿Okay? La primera es un diccionario que es inglés-inglés para ver el significado de las palabras. Ahí te da un traductor. No lo usen. No lo usen. Le va a hacer daño. Yo sé lo que les digo. Los traductores nos hacen un daño horrible. En cambio, les estoy enviando también
otra herramienta en la cual ustedes la van a utilizar, okay, la van a utilizar para buscar imágenes. ¿Por qué? Yo voy a poner la palabrita. Digamos que no sé la palabrita, esa palabrita. Les acabo de enviar el link en la última, en WhatsApp. Okay. Digamos que yo no sé esta palabrita. Miren, la del chat. No sé qué significa, no sé qué significa esta palabrita. Okay. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar y pegar esa palabrita y la voy a pegar en el último link que les envié que dice images, imágenes, right? Así dice. Pegue la palabrita, le da clic. Ahí. Yo le doy clic ahí y digo, ah, ok. Y escribo la palabrita o la pego como ustedes quieran. Y me va a dar la respuesta de lo que estoy buscando. Miren. Decir yo, ah, eso es, sin traducirlo. ¿Ok? Sin traducirlo. Entonces mi mente ya va asociando la imagen con la palabra en inglés, no la palabra en inglés con una traducción. Totally different. Totally, totally different. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Yes. Ok. Now, ¿ya terminaron acá de escoger su respuesta? Yes? Ok. Give me a moment. I'm just going to sneeze. Ay, no pude. Okay, so let's start. Number one is going to be for Jennifer. Number two is going to be for Elmer Alexander. Number three for Miss Arriola. Number four for Jennifer Abigail. And number five for Stephanie Giselle. Okay. Number six for Mr. Paniagua. So let's see here the answer that you have for number one. Tom tidies his room every Saturday. Tom tidies. Okay, tidies. Here. Tidies his room every Saturday. Okay, number two. Ya le puedo decir si está correcto o no. Number two. We listen to music every day. We listen to music every day. Okay. Number three. Mary usually watches TV in the evening. In the evening, okay. Number four. They hear Austin plays white tunes. Okay. Repeat with me, Jennifer. The girls. Girls. They go. They girls. 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 Often. 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 Yes. With the dolls. With the dolls. Excellent. Now, number five. They do their homework every day. Number five. Nobody has number five? Yo era la cinco. Okay. I swim in the pool on Sundays. I swim in the pool on Sundays. Okay, now we're gonna check here. Number one, right? Tom tidies his room every day. Very good. We listen to music. Good. Mary usually watches TV in the evening. The girls is plural, right? So this one is incorrect, right? The correct answer is play, right? The girls often play with the dolls.
Number five, I swim in the pool on Sundays, correct? They do their homework every day, correct? Right. Now, questions about this exercise? Preguntas? No questions? Did you copy the answers? ¿Copiaron las respuestas? ¿Ya verificaron que tengan lo mismo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Okay. No questions, then let's continue. Right. Next exercise. It says feeling don't or doesn't. Ajá. Aquí vamos a la prueba de fuego. Vamos a ver, vamos a escoger si nos corresponde don't or doesn't, el auxiliar. Ya está todo, solo elegimos qué auxiliar vamos a utilizar. You are going to choose which auxiliary you are going to use. Easy peasy, right? Sencillito, right? Let's do it. Individualmente también. Ahorita todo va a ser individual. Por esos primeros ejercicios, para ver si hemos comprendido la explicación de ayer. ¿Recibieron los links que les envié? Yes. Okay, úsenlos. Let me know when you finish so we can share the answers. I finish. You finished? Okay, thank you, Miss Ariola. We're just gonna wait a little bit for the others. Okay. Miss, yo quería hacerle una consulta, ¿puedo ahorita en lo que es, todos terminan? Yes. Cuando, o sea, cuando yo estoy haciendo una conversación, ayer no me quedó claro algo, ¿cuándo yo puedo usar do not o don't? O sea, ¿cuándo? ¿Es informal o formal o no importa o qué es lo más correcto? Porque como uno se acostumbra a decir... I don't, vea, rapidito, no hay do not, me cuesta, pero no sé si es correcto siempre usarlo o no usarlo. Ok, muy buena pregunta, Jennifer, thank you so much. Con lo de formal e informal, ok, cuando usted diga I do not or I don't, está perfecto, no hay ningún problema. Okay. La formalidad la vamos a llevar en la forma escrita. Cuando usted utilice la forma escrita, por ejemplo, con sus jefes, ¿okay? O usted vaya a hacer una carta formal, un memorándum, un informe, ¿right? Ahí se recomienda que siempre se utilicen las formas completas y no se utilicen contracciones de ningún tipo, ¿okay? Entonces, si estoy haciendo un informe para mi jefe acerca de ustedes, por ejemplo, siempre utilizo las formas largas, no utilizo I do not,
or they do not. Perdón, no utilizo they don't. Siempre they do not, bla, bla, right? She does not, bla, 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 right? Porque es un informe escrito y es para alguien formal. Si ya yo estoy, por ejemplo, escribiendo, pero estoy escribiéndole a ustedes, por ejemplo, right? En este caso, sí hay formalidad porque no vamos a utilizar ningún otro tipo de lenguaje, pero estamos utilizando el lenguaje de forma diaria. Entonces, utilice una contracción. Más, por ejemplo, si lo estoy escribiendo por WhatsApp, es algo informal, right? No es algo que va a ser académico o que va a ser de trabajo. Entonces, se los escribo con contracción. No hay ningún problema, hay forma de hablar también. Incluso si usted está en su trabajo y está hablando con sus compañeros de trabajo, puede utilizar don't, doesn't, sin ningún problema. Okay. Con su jefe, al hablar, puede utilizar don't, doesn't, sin ningún problema. Pero si es algo escrito, se recomienda que se utilice la forma larga. ¿Ok? Very good. Thank you for asking. Muy buena pregunta. Gracias, Gabriela. ¿Le respondí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O todavía no? Dígame. Dígame, dígame. ¿Alguien más? ¿Ya tienen las respuestas del do, del don't y el doesn't? Creo que sí. Yes. Yes. Okay, let's check. Yes. Right here, we're going to start with Jennifer, right? Can you tell me the answer for number one? Number one doesn't. Is, oh, ¿cuál Jennifer? Yeah. Miss Arriola. Miss Arriola. Okay. Este, Bill doesn't play tennis every Sunday. Okay, Bill doesn't play tennis every Sunday. Let's continue there, Miss Lisette. Lisette. Yo, ¿y qué dijo Delmi? Delmi, no. Ahí yo hacía, creo que no hay Delmi. Do not. We don't. Don't. Okay. Don't. We don't. Okay, thank you. Number three, España. Que, uy, no veo. Number three. ¿Usted lo tiene ahí? Que doesn't like to eat fish. Doesn't like to eat fish. Thank you so much. Number four, Mr. Luna. Perdón, perdón, perdón. Repeat. Number four. Please. La four. Sería she will. Sería she doesn't wear long dresses. Okay. Doesn't. Repeat. Doesn't. 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 Number five. Mr. Paniagua. I do like to get up early. I don't like to get up early. To get up early. Number six, Abigail. Jennifer Abigail. Yes. Es don't. 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 My brothers don't like to drink milk. Repeat. Repeat. My brothers don't like to drink milk. Very good. Thank you so much. Antonio Hernandez, number seven. My cousin don't know Italian well. Doesn't know Italian well. Okay. Number eight. Johara. Eight. No le escuchamos absolutamente nada.
I don't like to walk with my dog. Uy, qué persona Salma describe eso. I don't like to walk with my dog. Number 9. Please, Alexander Mendez. No lo escuchamos. Pam doesn't go to the gym. Doesn't go to the gym, okay. Sofía, number 10. They don't use the rule. They don't understand. Understand this rule. This rule. Okay, thank you. Mr. Lino, 11. No, yes, Miss 11. We. Mr. Lino, number 11. Están durmiendo. We doesn't often go to the movies. We doesn't often go to the movies. Okay, let's continue. Abigail Alemán, 12. Liz doesn't wear shorts at all. Okay, doesn't wear shorts at all. Shorts. Okay, and Wendy Portillo, number 13. Tim doesn't grow flowers in the garden. Okay. Doesn't grow flowers in the garden. So we're going to go ahead and see the answers here. I will tell you if they are correct or not. Ya mismo vamos a decir cuáles están correctas. Right. Bill doesn't play. We don't. Kate doesn't. Sue doesn't. I don't. My brothers don't. My cousin doesn't. I don't. Pam doesn't. They don't, Liz doesn't, Tim doesn't. So when we use we are going to use don't, right? Or do. We don't often go to the movies, right? The 11 is done, excuse me. Okay, Mr. Lina, thank you so much, right? We don't often go to the movies. Thank you so much. Now, does anybody have a question? ¿Tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? No se han equivocado. Okay. No se han equivocado, así que estamos bien. Okay. ¿Alguna preguntita? ¿No? No. Okay. No. Well, if we don't have questions then, let us continue. Yo tengo una pregunta. Yeah. Las 6 y las 7 dice my brother don't. Y en las 7 dice my cousin doesn't. Yes. My brothers, when we say my brothers, maybe Christian. Ah, porque Elmer, lleva la S, no lleva. So, Elmer and Christian are my brothers. José Antonio is my cousin. Mm-hmm. Entonces, okay. Miss cuando lleva la S, no lleva la S, el doesn't, ¿verdad? Porque el es plural. Ok. Plural, que decir ellos, mis hermanos. Excellent okay. Question, Gabriela. Very good. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Pregunten, no se queden con las dudas. Yes. Ok. Now let's continue here. What do we got here? Here, we have the rule of S. La regla de la S, right? We have 26 verbs. Miren, aquí tenemos 26 verbos. ¿Cómo vamos a aprender los verbos? Practicándolos, right? Anotándolos, viendo qué significan. So what are we going to do here? We're going to work right now, and you are going to select the what is the best form. S-E-S para cada uno. ¿Cuál es la forma del tercer personal singular para cada uno de los verbos? ¿Okay?
Ahora, no vamos a hacer los 26 solamente una persona, lo van a hacer en parejas. Okay, we're going to do it in pairs. So, please take a screenshot, tomen una captura, rapidito. Todos, así cuando vayamos al grupo, no me digan, es que yo no tengo la captura. No, tomen ahorita. Lo único que van a hacer ahorita es buscar la tercera persona del singular. ¿Ya tienen la captura? Very good. Utilicen, para saber cuál es cada uno de estos verbos, utilicen lo que les di ayer, fue esto. ¿Se recuerdan? Right? I gave you this. Les di esto. Con eso se les va a hacer fácil. Ahora, sí nos lo vamos a aprender, pero estamos en proceso de aprendizaje. Utilicen sus notas. Si usted se recuerda, chivísimo, hágalo. Rapidito. Si no se recuerda, vaya a sus notas. Por eso tiene las notas, para que vaya y las utilice y vaya practicando. ¿Okay? Ahora, también, aparte de la regla de la ESA, vean qué significa cada verbo. Váyanse, por ejemplo, al link que les mandé donde dice imágenes. Imágenes, no traductor. Imágenes. Y vamos a poner este verbo. Vamos a poner el primero que dice, number one, see. ¿Ok? Yo voy a poner ahí, ya abrí el link, solo le di clic, ¿ok? Y le voy a dar sí. ¿Ok? Y miren qué me aparece. Uf, I see pictures, right? Sí. Right? So, ya tengo una idea de qué significa el verbo, right? Sí. Now, we are going to continue right now. ¿Se entiende lo que van a ir a hacer? Do you understand what you're gonna do? ¿Se entiende lo que van a hacer, chicos? En pareja vamos a buscar la tercera persona de todos los verbos, sería. Exactamente, de estos 26 verbos. Ok. Sí, es fácil, ya van a ver. Ya cuando vean, tengan la regla que copiaron ayer, más estos verbos lo van a hacer súper rápido. Ok, let's start here. Perdón. Sí, pareja. 17 entre 2 no contiene. Okay. Miss Yanira Teche, Yanira Guadalupe, ¿puede participar? ¿O todavía no puede? ¿Todavía está enferma? Escríbame en el chat, por favor, Yanira Guadalupe. Sí, yo puedo, sí, yo puedo. So, very good. Yo como lo digo bien calladita. So, let me see. Teacher, se me fue el internet. Estoy con los datos del teléfono ahorita. Perdón que hasta ahora me conecté. Vaya, ojalá que le alcancen hasta el final de clase. Esperemos que sí. Ok. So, let's go right now. Solo va un equipo de tres, los demás vamos en pareja. Vámonos y vamos a trabajar no más de 10 minutos, porque a las 9:05 tenemos que regresar para la asistencia. Let's go. Este es su trabajo, su task, su actividad. Vamos. Uy, Ramón Antonio, se me quedó usted solo. Vámonos, Ramón Antonio. ¿Ya le cayó el mensajito? Vámonos, vámonos. Let's choose Christian, Yanira. Select your groups. Yanira. Sí, así es. Serían todos los verbos, dijo. Sí, los 26. Si gustan, empecemos. Ok. Intentaré compartirles la pantalla. La pantalla, así es. Bye.
Do you have a question? Teacher, yes. ¿Verdad que la regla dice de que cuando una consonante va, cuando una palabra, un verbo termina en consonante y va precedido de otra consonante, es que se le agrega ES a todas? Solo cuando va cuando termina en Y y va precedida de una consonante, le agregamos IES. ¿Sí? Así. Gracias, teacher. Ok. Los que tiene ahí, this takes precious, déjeme verla, quítale. Sorry. This takes precious kisses, calls, gives, plays, studies. Muy bien. No los corría con Word, trate de hacerlo usted. Ok. Trate, así, no importa si le salen malos después, ¿ok? Sí, sí. No, ahorita así nomás lo voy haciendo, no le puedo esto correcto. Perfecto. I'll see you in a moment. Los veo un momento. Okay. Voy con otro equipo. Si necesitan ayuda, recuérdense que está el botoncito de ayuda, right? Okay. So you can call me. Okay. Yo también así lo estaba haciendo acá. Porque está viendo el cuadrito aquí en los niños. Y les tenemos que poner el significado, no. Diría que no. Solo era de buscarlo para saber si... ¿Qué es lo que significa para nosotros? Lo que significa significado para poner el... Ajá, para saber. Y es. Así es. Ah, yo no puedo ver la imagen. Quiero ver... ¿Qué tengo que ver? Ya no se puede ver la imagen. Permíteme la... ahorita. Aquí está. Gracias. Started watch. A watch, como termina en H y va precedida de una C, que es otra consonante, solo es. Una S, la que se S. Sí, watches. Y help también, ¿verdad? Watch. Y luego va help. Que yes. Es el mismo caso, ¿verdad? También and help. Cuts. Sí, ¿verdad? Cut. Sí. Vaya, pero cut va precedida de una vocal. En el caso pero de cut, solo es una S. Solo es una S. Y luego va cry. Cry es que se le hace, así es, se le pone IES. Ajá, porque termina en Y y va precedida de una consonante. Yo creo que tengo un ejemplo de esa play. Play. Cry. ¿Sí? Hasta donde yo sé, bueno, según la cuadro que la teacher nos enseñó, creo que se le agrega solo la S. Right. Sí, así es. Place. Pues sí, no estoy mal. Me está perdiendo. A ver, swim. Swim. Igual será la S, ¿verdad? A swim. Sí, study. Sí. Swims. Y ya no miramos. Sí, ahorita los. Sí. El otro es wait. Wait. Igual solo una S. Solo como termina en vocal. Y en E, ajá. Solo la S. Uh-huh. Solo la S. Y luego va teach. Va precedida de otra consonante, S. Sí, sería. Teachers. Y luego va luz. No sé cómo se pronuncia eso. Luz. Solo S también, ¿verdad? Porque termina en vocal. Sí.
Luego va cut, que termina en consonante y va precedida de una consonante, entonces es. Catches. Luego va by. By. Termina en Y y va precedida de una vocal. Y entonces solo se le va a agregar S. Sí. Solo vais. Otra es luego, pas. Como termina en dos consonantes repetidas. ¿Qué decía la regla? Eso solo se le agrega S. 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 Luego va... Come. Come. Solo la S. Sí. Comes. Y luego fight. Igual fight. Solo la S. E-S. ¿Qué significa el verbo 21? Fight. Fight es como... Ay, como pelear. Algo así, ajá. Luchar. 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 Ah, pero se dicen fighting, ¿verdad? Exacto, en los juegos. Ajá, es cierto. De algún lugar lo he recordado. Fighter. Y luego va. Water. Ahí sería waters. Waters. Luego va shoes. Que shoes. Igual solo sería. Solo se le agregará eso. Y fly. Y S. Fly, sí. Pero ese día de uno. Y luego va match. Esa sería este también. Sí, va a terminar en consonante y va precedida de una consonante. La última es. Se me fue. Carry. Como termina en Y, es carries. No. Se le cambia por una I latina y. Ah, por una I latina. Es. Así sería. Porque eso sí termina con R. Como la de play. Y tenía con vocal. Yo según eso le entendí, maestro. Ah, es que play. Como va P-L-A. Va con una vocal. En la 24. En la 24 creo que se le puede cambiar por I normal. La I latina y la S. Quiero ver la 24, ¿cuál era? No termina en fly. Fly. Súbalo. Pero es que se le cambia, la regla dice que se le va a colocar IS cuando termine en Y y vaya precedida por una consonante. Una consonante. O sea, si va una consonante y al final una Y, entonces se cambia por IES. Pero si termina, como en el caso de play, que termina con una vocal y con la Y, entonces solo se le agregará S. Yo creo que ahí en la de Y creo que tendríamos que poner, bueno, según lo que le entiende la maestra, que la I latina y la S. En fly, no, porque como termina en Y y va precedida, o sea, lo que despertar. Wake up es levantarse. Itch. Entonces la de. Entonces la no. En el diccionario. No. Espérame que me cargue la compu. ¿Te cargó? Sí. En low. No, la 16. Sí. No, sería, no sé, no sé.
Perder. Lose. Perder. La la 22 water. Yo hablando de mute agua. ¿Qué? Yo hablando de mute. Ay, como siempre quedo me carga. Sí. Okay, creo que ya no vamos. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Ya casi solo lo puse. Sí, la agregar la S y la S ya estuvo. Okay. Solo nos falta la traducción español. Pero ya casi está todo. Solo tres nos faltan. Okay. Bueno, vamos a ver entonces. Yo creo que ya estuvo con los demás también. Let's go. Vámonos. Okay. Okay. Vamos a esperar a los demás. We're going to wait for the others. So let's pay attention, okay? I am going to show right now the computer again, right? ¿Pueden ver la PowerPoint? Yes. Good. Yes. Yes. Good, good, good. Yes. Okay, so this is what we're going to do. I need you to pay attention, okay? I am going to write the correct form. I am going to write the correct form on the computer, right? And you are going to check if your answers are correct, okay? Yo voy a escribir la forma correcta. Okay? Ustedes van a verificar si lo tienen así, okay? Ustedes solitos, no se hagan trampa ustedes. Okay. Okay. So let me start. Okay. I'm gonna start here. Right. Creo que ya están todos. Veamos. Sí, ya estamos todos. We're gonna start here. Number 24. And we start like this. Right. Number one, sees, takes, brushes, kiss. I'm oh, sorry. I'm gonna make it bigger. Great. Brushes, kisses, calls, gifts, plays, studies, watches, helps, cuts, cries, and swims. Okay. Pay attention. Let me put it here like a little bit like this. All right. I'm gonna put them outside, okay? So you can see them better. I'm gonna put them outside. Voy a poner afuera para que los miren mejor. All right. Lo estoy escribiendo y después vamos a ver la pronunciación. Let's see the other road. Wakes. Teaches. Loses, catches, buys, passes, comes, fights, waters, chooses, flies,
matches, carries. Okay. So, out of 26, de 26, ¿cuántos le salieron buenos? ¿Todos? All of them? Yes? Yes? Jennifer says yes. Yes. William? Yo fallé en uno. ¿Cuál? ¿En cuál? Veamos. En cry. Cry. Está difícil. Cry por la consonante y la Y. Sí. Usualmente solo le ponemos la S, ¿verdad? Cries. Igual yo. Consonante Y. ¿Sí? ¿Sofía? En study. Study, igual. Aquí. Uh-huh. Tenemos study. Tenemos aquí la D, que es consonante más Y, le quitamos la Y, la mandamos a volar por allá, se la sustituimos por I y le agregamos ES, studies. ¿Ok? Studies. No sé si es tú, no, está. Está, study. I study English. You study English. We study English. Yo también estudio inglés, no crean. Ahí me pongo a ver qué significa esto, qué significa lo otro. Uno nunca deja de aprender. Okay. ¿Hay otro? ¿De ahí? ¿José Antonio? ¿Everything is perfect? ¿Ya? Yeah. Excelente. Fight. Fight. Ajá. Fight. Oh, fight. Number 31. Fight termina con T, solo le agregamos la S. Porque no hay regla para S, entonces solo le agregamos la S. Muy bien. ¿Rosa? ¿Yes, José Antonio? Sí, tengo una pregunta. Hable más duro, como que se comió dos tortillas con queso, porque no lo oigo. Sí. En play, vaya, por ejemplo, ahí no le cambió este ahí es. Este, ¿me puede explicar que por qué? Porque play y story son, a story le agregó IES. Eso ya se lo entendí, la de story, pero la de play no se la entendió todavía. Muy bien, José. Muy buena pregunta, muchas gracias. Play solamente le vamos a agregar la S porque antes de la letra Y no tenemos una consonante. ¿Okay? Lo que tenemos es una vocal. Entonces, como tenemos una vocal más Y, solamente le agregamos S. Sin embargo, si tenemos consonante más Y, como es el caso de study, en cry, en carry, entonces le quitamos la Y y la sustituimos por I latina, ¿ok? I, I, S. Entonces, esa es la regla prácticamente. Si es vocal, dice, oh, otro que es vocal, aparte de play, pay. Bye. Entonces, eso es, solamente le agregamos una S. Muy bien. Thank you so much, José Antonio. ¿Sí se entiende por qué no lo hemos hecho así? ¿Sí? Yes. Ok, very good. ¿Alguien más con una pregunta? ¿Cristian? Yo tengo una pregunta. Ok. Primero Cristian y después Jennifer. ¿Ok? Ok. Y en el caso de cry. Cry. ¿Qué va antes de? Le agregó. Ajá. ¿Por qué le agregué IS? Ah, por la consonante. Que consonante más Y, exacto. Entonces es cries. Very good, Christian. Mira el solito. Ah, digo, ya entendí. Ay, me dio alergia, chicos. Ok, Jennifer, ¿su preguntita? Quería saber, how do you mean water? Porque no sé qué significa. O sea, okay. Pues para mí agua, vea, pero no sé, o sea, como verbo, ¿qué es? For example, if you have flowers or plants in your garden, you have to water and you have to, you know, put water on your flowers, on your roses, so you water the plants every day, right? Pero como verbo se usa así. Yes.
Yes, there are many, many words in English that we can use them as nouns as in verbs. Es, no sé si les dije a ustedes al inicio de que en inglés una palabra va a tener distinto significado muchas veces cuando con base en el contexto. En este caso, water funciona como verbo. Aquí, y si yo digo, I drink water, es un noun. ¿Ok? I drink water. Por ejemplo, la palabra book. ¿Qué significa book? Libro. ¿No? Okay. Libro. I have a book, right? Well, I have many books, right? But if I want to say, right, I have a book, but if I want to say, I booked a hotel for Holy Week. I book a hotel. So, yo utilizo la palabra book, no como libro. Lo estoy utilizando como verbo. Okay? Y digo, yo reservo un hotel para Semana Santa. I book a hotel. So, ya book ya no me funciona como sustantivo, sino que como verbo. Hay varias palabritas así que tienen doble función. Doble, okay. Triple, cuarta función. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre see y watch? Watch is to observe. For example, every day you watch the movies, for example, right? You watch a movie, so you pay attention to the movie. And see is just the act of using your eyes. Watch significa cuando usted está poniendo atención a algo y de verdad está observando lo que está pasando. Por ejemplo, en clase, I have to watch you. Y tengo que estar observando lo que están haciendo, que no se están durmiendo, que Elmer ya está aburrido y dice, ¿por qué estoy aquí? Me escribí muy noche. Right? I watch you. Lo estoy observando. Lo estoy viendo, pero estoy poniendo atención. En cambio, cuando utilizo see, right? See solamente significa utilizar la vista, o sea, es el acto de ver. Utilizo mis ojos y veo, right? A veces estamos así, ok. So, Elmer está así, ok. Nos está viendo, tiene sus ojitos abiertos, pero no está observando, no está poniendo atención. Entonces, sí, es solamente el uso que le damos nosotros a nuestro sentido de la vista. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok. Y también tenemos look at, y tenemos otros y otros y otros. Okay, gracias Jennifer. Okay, gracias. Gracias a usted. ¿Hay otra pregunta? Aquí está water. ¿Es as a verb? Jennifer, water. Okay. ¿Ya lo vio? Sí. Sí, ya lo vi. Ok. Ok. Yes, Christian. Y al momento para saber cómo diferenciar, ahí mencionó un ejemplo de book. Book en español, libro. Pero si uh-huh. le agregamos el sujeto, I book, dice yo reservo. ¿Cómo podemos saber en qué significa en con el contexto. Con el contexto. No va a decir yo libro un hotel. Right? El contexto se lo va a decir todo. Ustedes en inglés, primero, por eso es que la traducción, les dije, ¿verdad? Que la traducción es su peor enemigo. Porque si nosotros traducimos usualmente, y ya me ha pasado en varios grupos, ya en nivel 6 o 7, que están acostumbrados solo a traducir y quieren una clase toda traducida. Aquí es beginner 1, pero si yo los tengo en principiante 5, principiante 6, la clase es totalmente en inglés. Ahorita porque es segunda semana, ¿ok? Pero ya después es todo en inglés, right? Entonces, si ustedes van haciendo traducción, leen una palabra y dicen, por ejemplo, aquí, ah, sí, ver, take, tomar, brush, cepillar, kiss, besar, call, no. Entonces, ahí es donde vamos haciendo el error de que solamente le damos un significado
a una palabra. En cambio, inglés se basa bastante con el contexto de las oraciones. ¿Qué es lo que yo tengo alrededor? Entonces, eso me va a decir de lo que estoy hablando. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a trabajar, si, digamos, alguno dice, ah, ahorita estoy ganando el mínimo, pero yo quiero aprender inglés para por lo menos trabajar en un call center. Pagan bien, de hecho. ¿Ok? Pagan muy bien. ¿Ok? Entonces, usted dice, voy a trabajar en un call center. Usted no va a querer entender el 100% de lo que le están diciendo. Para comenzar, ellos hablan normal, entonces hablan rápido. Ah, quiero hacer esto, así, usted le va a entender un, dos, tres palabras y por contexto se va a guiar a lo que quieren. ¿Okay? Si usted quiere entender todo, entonces no va a lograr trabajar. El contexto, Cristian. Voy a diferenciar. Si estoy hablando de hoteles, ah, ok, entonces estamos hablando de reservar. I book a hotel. They book a hotel. Right? Y también la posición en la que estamos usando la palabra. Si está el sujeto y luego tenemos la palabra book, I book, ok, el verbo. Pero si yo tengo un verbo y luego tengo después del verbo la palabra book, ya entonces es un sustantivo. Si yo digo I read a book, ya no me funciona como verbo. Porque el verbo es read, leer. Yo leo un libro. Entonces la posición, ¿cuál es la forma en que escribimos las oraciones? Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Siempre. Eso es lo que vamos a utilizar, lo más básico. Llega avanzado, nos vemos y lo ponemos otros adornitos por ahí para cuando estamos escribiendo una carta, un memorándum, etc. ¿Right? ¿Entendemos hasta ahorita? ¿Sí? Ahora, vamos a ver pronunciación. Me va a ayudar para pronunciación don Juan Carlos. ¿Ok? Y la señorita Guadalupe. Right. Juan Carlos and Guadalupe, you are going to help me. First, Juan Carlos, please repeat after me with the pronunciation, okay? Todos los demás repitan con su micrófono apagado, porque vamos a ponerle atención a cómo se pronuncia en la tercera persona del singular. Okay? Let's start, Juan Carlos. Sees. Sees. Takes. Takes. Brushes. Brushes. Kisses. Kisses. Calls. Calls. Gives. Gives. Plays. Plays. Studies. Studies. Watches. Watches. Helps. Helps. Cuts. Cuts. Cries. Cries. Swims. Swims. Thank you, Juan Carlos. Now, Guadalupe, wait. ¿Conmigo? Yeah, Evelyn, Guadalupe, yes. Okay, wakes. Wakes. Teaches. Teaches. Loses. Loses. Catches. Catches. Buys. Buys. Passes. Passes. Comes. Comes. Fights. Fights. Waters. Waters. Chooses. Chooses. Flies. Flies. Matches. Matches. Carries. Carries. Very good. Thank you so much. So we have there the pronunciation. Does anybody have a question? ¿Pudieron ver todo el significado de los verbos que tenemos acá? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No hay pregunta? Ok, so we're going to go to the book. Vamos a ir al libro, right? To the exercises from the book, right? Vamos a hacer los ejercicios del libro. Let's go there, right? Since we don't have questions, ¿dónde estamos, señor libro? Ok, there we are, right? Can you see the book right now? Yes. Yes. Okay. So we're going to go here to page 19. Okay. On page 19, we are going to start with these job positions. Let's call them job positions. Okay.
Now, we have them, all of them right now. And this is new vocabulary. This is technical vocabulary, okay? We have bookkeeper, right? Bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer, okay? So what are we going to do? We are going to match. We're going to connect the words, right? These words with the meaning, right? So what is a bookkeeper, right? Bookkeeper is the same as saying accountant. Bookkeeper is a synonym of accountant, right? Accountant. So do we have a bookkeeper here? Is anybody here a bookkeeper? Rosa Wendy, you're a bookkeeper, right? You're an accountant? No? No comprendo. Are you an accountant? ¿Es usted un contador? Are you an accountant? Rosa, ¿es usted un contador? No, I am not. No, I am not. ¿Ya ve? No, I am not. Yo le escuché a alguien que era un accountant. Well, whatever. So bookkeeper is the same as accountant. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de conectar estas definiciones. Están algo difíciles, no están fáciles. Están algo difíciles por el vocabulario. Ya les dije, es un vocabulario técnico. Right? Vamos a conectar las definiciones con las palabritas. Right? So let's start. Lo vamos a hacer individual, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo. Right. Vamos a ver acá. Cristian, Edwin y Elmer. Ustedes van a tratar de buscar el significado de bookkeeper. ¿Ok? The bookkeeper. Solamente es. Bookkeeper. Evelyn. Gabriel Alemán. Y Abigail. Jennifer Abigail. Y Abigail. You're going to look for the word financial analyst. ¿Cuál es el significado de financial analyst? Tienen seis. ¿Cuál es? Miss Arriola. Aquino Rosa. Aquino y José Antonio. You're going to look for human resource specialist. Okay, los tres. Busquen ahí de forma individual, no hay problema. Human resource specialist. Lino. Johara. En España. Right, you are going to look for digital marketing manager. Right, Brito, Sofia, y William, you're gonna look for insurance agent. And Giselle, Eche, ¿y qué me hizo falta? Jennifer, Giselle. Yo. ¿Qué yo? Rosa Wendy. Rosa Wendy. Are you going to use, look for software engineer?
now. You just put in the chat, once you have your answer, put in the chat the word with the number. Okay? Pongan en el chat la palabra con su significado. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sí, está todo bien. No, no quiero el significado en español. Eso ya me lo puedo. Necesito que me den la definición, que la conecten la definición que está ahí con su palabrita. No, no me den la, no, no quiero la traducción. No quiero la traducción. Santo Padre, no me traduzcan. No traduzcan. Hagan lo que acaba de hacer Jennifer Abigail. No traduzcan, no quiero traducciones, me van a confundir. Mi cerebro no funciona en ya sea en un idioma o en el otro. Financial analyst, Jennifer says that help people and companies against financial loss and manage risk. Could be, puede ser, ya vamos a ver. Leanlo, leanlo. Ya Jennifer ya terminó. Jennifer, trate de hacer los demás usted solita, ¿ok? Gabriela says the same. Lost to manage risk. Solo copió y pegó a Gabriela. Y el mismo error tiene. Pero esa es la correcta, teacher. It's okay. Bookkeeper, keep track of financial accounts of company. Keep track of financial accounts of companies. Okay, los tres tienen lo mismo. Help people in companies with financial loss and manage risks. Okay, Evelyn, what about the others? Is the responsible for marketing management? ¿Quién es el responsable? Juan Carlos. ¿Quién? Is the responsible for marketing strategies? Who is that? José Antonio, ¿ya terminó? Sí, le miro para que ya terminó. Digital Marketing Manager. Ahorita que leo bien y según lo que comprendo, creo que me equivoqué, ticha. Creo que Bookkeepers es de la segunda. No sé. Porque dice... Entonces la puedo corregir en el chat, ¿verdad? Yes. Insurance agent, people and companies against financial loss and manage risk. That's what William says. Una persona encargada de los negocios y manejo de finanzas. Le puse ahí mute. Ajá. Digital marketing is responsible for marketing strikes. Muy bien. Thank you. Johara, Lisa, human resources and policies regulation. Ya lo corregí, teacher. Entonces la segunda correspondería a la bookkeeper. Podemos, correspondería a la segunda. Solo ponga su respuesta, la vamos a verificar. Cipote. Ya casi lo vemos. Employees is a person who writes programs in the computer. Okay. ¿Quién es eso, pues? ¿Quién es? Is a person who writes programs. Le falta quién es. No sé, ahí le falta el quién. Como que yo diga, is a student. Is a student. ¿Quién? Ah, Gabriela is a student. Le falta el sujeto. Solo me he puesto de verbo para allá. No deposit and regimen of action. Ok, yo creo que ya estamos, ya todos vimos acá, right? And we're going to write the answers, right? Now here. Yeah,
We are responsible for digital marketing. Who is responsible? ¿Qué? ¿Cómo fue? Okay. So we go here, right? We have the easiest one, right? Just keep track of the financial accounts of companies. Yes, it's the letter A, bookkeeper, right? That's the bookkeeper, right? The bookkeeper, right? Keep track of the financial accounts of companies, right? Then we have here, yes, human resources specialists, right? They know the policies and regulations involved in the management of employees. Letter B, financial analysts. Financial analysts, right? It helps people and businesses manage their finances. Create and advertise the company over the social media. Digital marketing manager. Digital marketing manager creates and advertises the company over social media. Right. Insurance agent, yes, Mr. Paniagua, right? Helps companies against financial losses and manage risk. This is another insurance agent, right? Si no hay insurance agent, no hay nadie, right? Number six, design and develop different softwares, letter F, right? Software engineer. Let's see, yes, Evelyn, very good. So those are the answers, right? Software engineer, use and develop different software, very good, right? So right now, I would like you to practice the pronunciation of these words. In the previous activity, Mr. Lin and Guadalupe helped me. So today I would like to listen to Jennifer Lisette and Ramon España. Okay. Jennifer, can you read here this word? Oops. This. And Ramon, this. Okay. Pronunciation. Jennifer Lisette? Bookkeeper. Human resource. Specialist, insurance agent, agent. Ramon, financial analyst. Okay, financial analyst. Analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Software engineer. Software engineer. Financial analyst. Financial analyst. Very good. Thank you, Ramón. Thank you, appreciate it. Ahora, esos son significados que les pueden ayudar después, right? Porque para utilizar el simple present, a veces tenemos que dar o que mencionar qué es lo que hace una persona, qué es lo que van a hacer ustedes después, ¿ok? Entonces, esto es solo un preview. No sé si tienen que aprender estos significados. Solo es para que vayamos viendo que después vamos a hablar de qué hace cada persona. The activities that you perform. Now, let's continue. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Let us continue then. Right. Now, no, we're not going to do this. We're going to continue here with the uses of simple present. Yesterday, we worked with affirmative and negative statements. Ahí hicimos affirmative and negatives. Estos solamente son con I, you, we, and they, and don't. Right? So, we're going to start working here with these sentences. What are you going to do? You're going to put the words in order. Se van a poner las palabritas en orden. Okay? So they are disorganized. No están organizadas. Ustedes las van a organizar. De nuevo, trabajo individual. Let's do it. Right? Put everything in order. Vamos a hacer la número uno juntos, okay? Here, we're going to use the word of
twice. Esta la vamos a utilizar dos veces, okay? What do you think is the subject for this sentence? What they. Could be the subject? They, okay. They. They, and what's the verb? The main verb. Keep. Keep. Company. Company. Keep. Company is not a verb. It's not a verb. They keep. Keep what? What do they keep? Yeah, company. Huh? ¿Qué creen que mantienen? They keep financial accounts. Keep financial accounts. Okay, no sé todavía. They keep financial accounts of companies. No, ya la mejor ni. Ya mejor me callo. Ok. Le falta track y le falta off. Otro off. What do we put here? Track. Ajá. Off track. No. Close, but no. ¿Van a ser los significados de arriba? ¿A los que acabamos de ver? ¿Hay alguno parecido? ¿Sí, Lizeth? One. They keep off track financial account of the company. They keep off track. No. Keep off track. Hasta ahí vamos bien. Off track. No. Cerca, pero no. sería track off. Track off. Okay. They keep track of what? Financial accounts of companies. Very good. They keep track of financial accounts of companies. Muy cerca, Miss Lizeth Aquino. Right? Ahora, de la misma forma van a hacer las demás, las otras tres. Eso, busquen primero el verbo, perdón, busquen primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. No importa si se equivoquen, tratemos de hacer ese tipo de ejercicios. Nos ayudan a entender la cohesión de las oraciones, cómo debe ir cada cosita. ¿Ya terminé de ver en Guadalupe? ¿Ya terminó? ¿Sí? ¿No? No sé si lo va a hacer. We don't.
Do you finish? Is it difficult or is it easy? Okay, so I think we should finish, says Juan Carlos. I think we should start looking at the answers. We're gonna start with Juan Carlos, okay? Juan Carlos, what do you have in number two? Uh-huh. Number two, we don't advise this, the company on internet. We don't? Advertise? Advertise the company on the on internet. On internet. Big mistake, right? They should. Very good. This answer is correct. Perfect. This is correct. This is correct. Number three. Who wants to do number three? Volunteers? Antonio? William? Christian? Mm-hmm. I take every day in the meeting. Every day in the meetings. Okay, good. Thank you so much. This one, guys, is okay, right? It's correct, but you might see it in a different way too. Okay, if you have it like this, I take notes in the meetings every day, it's also correct, okay? It's also correct. Number four, Christian, I saw you raise your hand. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, Carlos and Mauricio, okay. Mauricio, answer the phone at the reception. Reception, repeat. Reception. Repeat, reception. Reception. Yes, thank you so much. All right, very good, thank you. So we have this, and this is also correct. Right. Verifiquen sus respuestas, por favor, que todas estén igual. Todos tenemos lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta de cómo están escritas estas oraciones? ¿No hay preguntas? Bien, la número cuatro. Número cuatro. ¿Qué pasa con la número cuatro? Que le agregó un. Vi que le agregó un D.
Ah. Answer the phone or phone. Answer phone. Lo mismo. No worries. I will say answer the phone. Thank you, Christian. ¿Alguien más? ¿Entendemos las oraciones? Teacher, disculpe, en la tercera pregunta vi que puso dos opciones, las dos son válidas. Sí, las dos son válidas. Ah, ok. Exactamente. Si usted tiene una o la otra, las dos están perfectas. Every day, usualmente lo vamos a poner al final. Y tratemos de poner todas aquellas frases que nos expresan tiempo. ¿Okay? Pongámoslas al final. Al final. Mandémoslas every day, every night, today, in the morning, in the afternoon. Uf, mándela al final. ¿Ok? Ahora tenemos este ejercicio. Vamos a ver si puede, nos queda chance de hacer el siguiente. Let's see if we have an opportunity. We're going to do this tomorrow. Let us practice this conversation. Yes, let's practice this conversation. I'm going to read the conversation right now, right? And I will need some of you to help me with repeating the conversation later. Right? We have Janet and we have Cindy. Janet, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, right? Now we have the conversation right now. I would like to listen to Janet. It's going to be Miss Arriola. Okay. And Cindy is going to be Gabriela Abigail. Okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here. Her is continue. It's very thin. On Monday, she make many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do to the other days? Wednesday, I no sé. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekend? And on weekends? Uh-huh. Excellent. Very good. Thank you so much. Right now, we're just going to check here. Right, some words that we need to pronounce, okay? Now, we have this one, things. Things. We have here, schedule. 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 Repita conmigo, Gabriela. Schedule. 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 ¿Qué? Sin pena. ¿Qué? Aquí nos vamos a equivocar. Recuérdense, lo que venimos aquí es aprender y equivocarnos. Schedule. Schedule. Very good, William. Very good, Gabriela. Aquí, tight. 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 Tight.
tight. Tight. Do the other days. Do the other day. Okay. Miss Arriola, repita conmigo. What does she do the other days? What does she do the other day? The other days. The other days. Other. Other. Days. Days. Excellent. Very good. Now here, listen, everyone, this word, difficult. Wednesday. 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 Repeat, Gabriela. Wednesday. Okay. Wednesday. Okay. Veo unos pocos repitiendo. Me imagino que ya tienen máster en esas palabras. Si no las repiten es porque ya las saben todas de pepa. Right? Wednesday. Right? So, this, we are not going to say Wednesday. No. Wednesday. Wednesday. Right? Okay, thank you so much, guys. So, we have that conversation. Con esta conversación, schedule es la más difícil y Wednesday es también difícil. Right? Ahora, vamos a usar la misma conversación para las actividades de mañana que vamos a tener. Vamos a hacer un, como un calendario de actividades. Entonces, vamos a utilizar esa conversación. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estas actividades por el momento? Vocabulary, pronunciation, vocabulary. Christian, yes. En la conversación de Cindy, esa de schedule. Schedule. Sketch. Schedule. Sketch. No, sketch es cuando hacemos algo chistoso de algo. No, schedule. Mírame. Mira cómo pronuncio, permítame, vamos a ver aquí, spotlight for everyone. Schedule. 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 There you are. Pero ahora vamos a enrollar la lengua al final. Schedule. 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 Very good. Ahí vamos. Very good. Esa es una palabra que si usted no la puede pronunciar, nunca va a trabajar en un call center. Nunca va a trabajar de asistente virtual. Nunca va a trabajar en Avianca. Mentira. ¿Por qué? Porque se utiliza todos los días, a cada hora, a cada momento. What's your schedule? What schedule do you want? Ya aburren. ¿Cuál es el significado de? Es horario. Horario. ¿Qué es? Horario. Schedule es horario. Ya va. Ah, okay. Ok. Very good. No se podía ir tranquila. Okay. Now we have there our conversation. Right. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ya un minutito? ¿No? Ahora, ya para este día, el día de la clase 7, ya debieron de haber terminado la unidad 1. Recuerden seguir avanzando en los temas de las tareas, porque para el sábado en la noche, este día vamos a tener hasta el sábado en la noche, ya debemos tener nuestro parcial completo. ¿Okay? Para revisarlo domingo. So, we're gonna continue here, guys. Voy a pasar asistencia. ¿Okay? Y nos vamos a casita. Bueno, se van a dormir ya, la verdad. Cristian Alexander Méndez Mejía. Puede ser. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Elmer Alexander Recino Serrano. I am here. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe. I am here. Gabriela Abigail. Here. Jennifer Gabriela. Present. Jennifer Lisset. I am here. Aquino Rosa. Perdón, Antonio. José Antonio. I'm here. Juan Carlos. I'm here. Catherine Yohara. Marvin. Thank you. Marvin Díaz.
Ramón Antonio. I'm here. Rosa Wendy. Present. Rosa Abigail. Present. Sofía Carolina. I am here. Stephanie Giselle. Present. William Paniagua. I'm here. José Cortés. Jennifer Martínez. I am here. Janira Guadalupe. Present. Thank you so much. So we have there our attendance for today, guys. Le damos la asistencia para este día. Y es el día número 7. Le corresponde quedarse a Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Si tiene alguna pregunta, se puede quedar conmigo. Tenemos 10 minutos. Si no, le puede ceder el espacio a alguien más. Right? Y nos vemos, chicos, hasta mañana a las 8. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, guys. Bye, Rosa. Bye, Yanira. Bye, Miss Brito. Bye, Edwin. Good evening, Gabriela. Hi, Miss. ¿Qué tal? Very good. Tired. Okay. Cansada, pero bien. Sí, ahora dijo algo importante y realmente, y se lo acabo de decir a mis hijas, mire, ellas no saben inglés y apenas les estoy metiendo clases de inglés y estoy cometiendo un error, porque yo todo, como ellas van más avanzadas que yo, todo se los pongo en traductor. Ah. Entonces ahorita que usted dijo que no, nomás les digo yo, prohibido usar el traductor, les dije yo ahorita que estaban aquí mis tías, porque como son cosas que yo no entiendo, o sea, ellas, no, unas cosas tan difíciles, y me dicen, mami, ayúdame, no, yo, si yo no lo traduzco, no te puedo ayudar, porque no sé qué significa lo que me estás diciendo, entonces yo no hallo una forma de cómo ayudarlas correctamente, si no pongo todo en el traductor, entonces quiero realmente un consejo de cómo poderles ayudar correctamente, porque entonces yo también las estoy acostumbrando a ellas a usar el traductor. Sí, y lo que pasa es que después, como solamente funcionan con traductor, ¿verdad? Cuando entonces es mejor por imágenes. Por imágenes. Permítame. Segundito. No se me vaya, permítame. Okay, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Ah, es que no me escuchó y creo que fue el internet. Ahora, sí, cuando usamos el traductor, como les decía, el problema es que después, cuando estamos entablando una conversación, ¿sabe qué es lo que pasa? Que su cerebro está queriendo traducir todas las palabras al mismo tiempo que le están hablando. Y en la vida real, no nos queda tiempo para eso. Entonces, no nos queda tiempo. No, pero podemos decir a alguien, para. Voy a traducir y después te voy a contestar. Entonces, tenemos, sí hay un punto en que nosotros cuando estamos comenzando, estamos tratando de entender lo que decimos, lo que dice alguien más, pero después, si usted utiliza imágenes, le va a salir mucho mejor. Porque la imagen es de la que usted se va a acordar. Por ejemplo, yo le mostré cell phone y le mostré la imagen de cell phone. Que hoy, hoy yo le digo, por ejemplo, perfume. Entonces, cuando usted diga perfume, usted se va a acordar de la imagen de perfume. No se va a acordar de la traducción de perfume. Y porque también en inglés, las palabras, como dice, tienen un montón de significados. Entonces, a veces los traductores, el problema es que como son máquinas, nos dan la traducción más literal. Entonces, por eso es que a veces dice, ah, no, ¿para qué voy a contratar a un traductor? Un profesional. Pero el profesional le va a traducir con el base en el contexto que el mensajero le envió. Ahora, lo que puede hacer usted, con usted y con ellas también, es que pueden empezar a ver películas. No sé si miran películas o series. Alguna que miren. Póngale el subtítulo. Si ellas ya están acostumbradas a ver películas con subtítulos en inglés, ahí déjelo.
Pero si no, ponga la película en inglés o la serie en inglés, totalmente en inglés, con los subtítulos en español para que vayan asociando lo que van escuchando con lo que van leyendo. Luego, después de un tiempo, no siempre lo vamos a poner así, después de un mes o dos meses, vamos a empezar a utilizar los subtítulos solo en inglés. La misma serie, la misma película, la vamos a ver de nuevo, pero ya la vamos a ver en inglés siempre, pero con el subtítulo en inglés. Igual puede utilizar usted, ¿sabe qué bueno? Para empezar a olvidarse de la traducción, música, música en inglés. Ahora los psicólogos escuchan música bien, bien rara, ¿verdad? Pero usted puede ponerles cualquier tipo de canción que sea lenta o para usted también, ponga el nombre de una canción. Por ejemplo, yo voy a poner aquí en el chat esta canción. Y le voy a poner así y le voy a poner la palabra en YouTube. Le voy a poner esta. Just the way you are lyrics. Just the way you are lyrics. Este es un ejemplo de canción. ¿Por qué? Porque es una canción que va en un tono no lento, pero lo entendemos. ¿Qué es lo que he hecho yo para mejorar la pronunciación y ver el significado de las palabras? Usted va a poner ahí, le va a aparecer el video con la lírica en inglés. ¿Okay? Usted la va a escuchar y la va a ir leyendo, ¿verdad? Obviamente no va a pronunciar inmediatamente lo que dice. La va a escuchar, la va a leer varias veces. Ya después, cuando usted se sienta más cómoda, trate de escucharla y trate de cantarla. Yo no canto bien, pero yo canto. Entonces, ¿por qué? Porque ya su cerebro va asociando la palabra que ve con lo que está escuchando. Y lo está escuchando de una persona nativa. Entonces, uh-huh. Si usted escucha, por ejemplo, que un profesor dice why y no way, usted dice, no, pero yo escuché que el americano dijo way. Entonces, así lo voy a pronunciar. Porque como profesora tenemos errores, ¿verdad? Entonces, pero uh-huh. Usted ya practicó y así lo va a ir haciendo. También les puede comprar a ellas tarjeteros. No sé si tienen la capacidad de comprar fichas. A veces venden fichas con vocabulario. Y yo creo que tengo un diccionario de imágenes. Ya lo voy a mandar al chat. Que vale la palabra y la imagen. La palabra y la imagen. La palabra y la imagen. Para que no vean traducción. Y tiene vocabulario básico prácticamente. Para que lo vean. Es una forma de acelerar el aprendizaje. Sí, y de complementarlo, porque seamos sinceros, 2 horas, por ejemplo, para nosotros no son completos. Estamos en intensivo porque son 2 horas diarias, perdón. Pero 2 horas no es lo suficiente para aprender. Tenemos que tener 2 horas más nuestra práctica diaria, ir escuchando, hacer ejercicios y otros. Ahorita, ¿cómo se siente en el curso, Jennifer, ahorita? ¿Cómo vamos? La verdad que me siento mejor que al principio. Sí, es que los primeros días así es. Así es que estoy haciendo aquí. Ajá. Ajá, así me sentía, pero realmente ahorita, sí, hablando con mis compañeros, con mi asistente prácticamente, le digo yo, o sea, hoy hay muchas cosas que yo no sabía, porque yo no manejo la grammar. Entonces, yo me sé defender y hablo aquí inglés. Y me defiendo y entiendo lo que me dicen acá y todo, pero no tengo una conversación fluida ni nada. Y a veces, o sea, hablo así como un indio, ¿verdad? De I want buy this tomato, ¿verdad? O I want tal cosa. O sea, sí me defiendo, voy a la tienda, compro, hago, respondo, me dicen y entiendo. Pero ya pararme con una persona y hablar de tú a tú, no lo hago. No lo hago porque no me siento en la capacidad y no tengo un vocabulario extendido, ¿vea? Y definitivamente, o sea, la grammar es la que yo no uso. O sea, el a, el e, el at, el an, el todo eso, nada. Y los verbos, la conjugación de verbos, en lo absoluto, ¿vea? Hasta ahorita. Entonces, de verdad que no me arrepiento de haber empezado de cero. O sea, prefiero así porque ahorita sí hay un montón de cosas que nada que ver, o sea, no sabía y sí estoy tratando de que se me queden rápido, pues. Y usarlos, ajá. Por ejemplo, ahora ya tuvimos, quiero ver, 26 verbos más 6 palabras, 32 palabras nuevas de vocabulario. Entonces, bastante, yo siento que bastante para un nivel principiante, pero ahí vamos, a ver cómo lo vamos
No. Ajá, porque por ejemplo de todos los verbos que vimos ahora, solo water no entendí. Bye. Pero sí, ya lo entendí al final. Sí, sí, lo entendí al final. Pero me quedé como water, un verbo. O sea, ¿cómo puede ser un verbo water? Pero se equivocó. No, no. Dije, se equivocó, de verdad que sí. Yo dije, está mal escrito, se equivocó, no sé qué pasó. Y solo lo marqué. Solo ese error tuve, ¿verdad? Y de la otro de bookkeeper, financial analyst y todo, entendí el concepto, pero la oración completa sí no la entendía, sino que solo de varias palabras me guiaba y decía, esto tiene que ser, pero ¿qué significa todo? Saber. Entonces, si entendió una o dos palabras del concepto y así lo pudo asociar y le salieron bien, vamos bien. ¿Verdad? Así que sí, sí he aprendido bastante. Incluso ahora le dije a mi hija, mira, aquí te equivocaste por esto, es, mira, o sea, ella va mucho más adelantada que yo, pero como le piden unas cosas que por Dios, o sea, ahorita ya está como en oraciones afirmativas, exclamativas, interrogativas, no sé qué, pero ella ya. Entonces me dice, mami, ¿esa es una oración afirmativa o exclamativa? Yo qué sé, le digo yo. Decímela en español y te digo cómo funciona, le digo yo. Entonces, así nos hemos ido, pero, ajá. Pero sí, estoy aprendiendo bastante, la verdad. Y en poquitos días, pues, porque llevamos pocos días. Pero sí, sí siento que... Lo único que también quería preguntarle, ¿el libro usted lo recomienda imprimir y trabajarlo ahí? ¿O cómo? Porque yo no tengo libro. Y como no estoy en El Salvador, tengo que manejarme como puedo. Entonces yo todo lo estoy escribiendo en el cuaderno. Todo. Fíjense que ahí ya depende del ¿cómo se llama? Del estudiante. Porque hay unos que como trabajan en su computadora todo, ahí lo van haciendo. Yo he tenido estudiantes que todo lo hacen en Word y ahí lo van trabajando. Pero hay otros, por ejemplo, como yo, que tiene que ir corrigiendo y apuntando y todo, le sale mejor imprimirlo. Así que sería como usted se sienta mejor. Si usted siente que lo puede imprimir o se siente bien así, copiándolo todo y no se siente cansado, entonces sígalo haciendo así. Y si no, lo puede imprimir. Ok. ¿Y sabe dónde está el libro, verdad? Sí, yo lo tengo. Ah, pues sí, entonces lo puede imprimir y ya, para no ir copiando. Pero siempre a mí, o sea, el libro es nuestra base, pero siempre me gusta poner ejercicios extras para que vaya trabajando un poquito más, porque el libro trae bien poquitos. Otra cosa que le iba a preguntar, ¿cuántas faltas es que puedo tener en un mes? No le puedo decir esto. No. Lo mínimo que usted puede faltar es 80. Aunque sea que vayan, conéctense, pero yo el 8 de abril me caso. Entonces, me caso y es de 6 a 11. Entonces yo digo, bueno, me voy a conectar, aunque esté ahí conectado el teléfono y no veo. Pero no puedo estar en la clase, obviamente, ese día. Entonces quería preguntarle, pues, porque realmente no quiero faltar, pues, a la clase ni nada. Yo sé que puedo ver la clase posteriormente en el video, vea. Pero sí quería preguntarle. Si yo conecto como oyente, pero no participo, ¿se puede? Sí se puede. Porque varios, por ejemplo, ayer la niña tenía una cosa en la muela, no pudo participar. No la puedo obligar tampoco porque está mal de la muela. Otro que estaba trabajando, solamente estaba de oyente. Lo único que yo les recomiendo es que no le ponga la palabra oyente al final, porque hay oyentes que tienen que ponerle la palabra oyente, porque no están inscritos oficialmente. Y está, en este caso usted puede faltar dos veces para no bajar del 85%, porque el 80% es lo mínimo que puede tener si no pierde la beca. Entonces, le va a tocar pagar el curso. Y lo único que el 8 de abril terminamos, ¿verdad? El 8 de abril es el último día. Entonces, ¿qué pasa el último día? Que el 8 de abril nosotros vamos a, bueno, yo les voy a decir que hagamos una, ¿cómo se dice? Una encuesta. Entonces, si usted no va a estar, no va a llenar la encuesta así antes. Primero ve el video. Yo le voy a decir en qué minuto del video lo vea para que usted vea cómo se va a llenar. Porque esa encuesta también es parte de esa fuerza. Si usted no llena la encuesta, no le sale la beca para el siguiente.
porque son tres cosas que toman: las notas, la asistencia y la encuesta. Ok, entonces ese día hay que llenar la encuesta. Y lo hacemos aquí. Y usted va a ir diciendo cómo llenar esa encuesta. Y en todos los módulos, los profesores se supone que debemos de decirles cómo hacerlo, porque es de INSAFOR. Entonces, para que no tengan ningún error, lo hacemos así. Porque ya he tenido estudiantes que lo hacen ellos solos y lo hacen mal. Entonces, le llaman otra vez y le están llamando hasta que lo completan. Y si no lo llaman y no contestan, ya les dicen, mire, disculpe, ¿verdad? Pero no va a poder. Pero eso va a ser la llena de encuesta, ¿no va a ser un examen ese día o sí también? No, el examen ya está en la plataforma. Ok. Y los exámenes ya están. Lo único que hago al final es una revisión de todos los ejercicios. ¿Y ese día puedo hacer la encuesta antes de la clase? No. Sí la puede hacer, pero yo no voy a estar disponible para ayudarle, porque de 6 a 8 estoy con otro grupo. Entonces, okay, yo diría que es mejor que lo vea un ratito, va a tomar unos 15, 20 minutos para que vea cómo es, y le van a enviar un correo. En el correo hay un video. Ahí puede utilizar también el video para verlo. Ok. Eso podemos hacer también. Sí, porque es viernes. Sí, yo sé, es viernes. Es viernes antes de Semana Santa. Exactamente. Va. Ok. Está bien. Uh-huh. Eso. Okay. Gracias. Gracias a usted. Pasa linda noche. Buenas noches.